acá en el cuartel de bomberos voluntarios, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, que estaba pactado, por supuesto, estará de conocimiento, sí, de conocimiento nacional, a las 10:30 el toque de alarma, sí, por el tema del reclamo que ellos están pidiendo, ¿no? Sabemos que es por medio nacional en todos lados, pero acá tenemos un problema. ¿Cuál? Porque estaba pactado, como decía, a las 10:30, pero acá en el cuartel 45 están sin luz. ¿Están sin luz? Están sin luz. Ah. Sí, sí. ¿Y cómo van a hacer el toque de sirena entonces? Claro, ese es el gran problema, porque, a ver, Edén está arreglando lo que es todo lo que es la zona radial de acá. Ya le habían informado. Pero bueno, al estar sin luz no pueden hacer el toque de sirena general, pero sí, por supuesto, van a sacar los móviles para hacer el toque de sirena, por, digamos, para ver, se van a escuchar lo que es acá, lo que es en el barrio, solamente porque no se va a poder escuchar en general en toda la ciudad de acá local, ¿no? O sea que, perdón. ¿Qué es por las adyacencias? Porque supuestamente el corte será hasta calle Lugones. Sánchez de Bustamante, ¿qué será por las adyacencias que abarca? ¿O se equivocaron de lugar? En el comunicado que Edén emitió. Claro, por eso es lo que estamos viendo, porque, a ver, el radio que vos estás diciendo... No, a ver, yo estoy hablando por lo que comunica la empresa a través de un comunicado de prensa, que dice, jueves 2 de agosto, calle Roca, Tomás Edison, Bustamante, Lugones y adyacentes. O sea, ¿cubrirá algunas adyacentes en sentido a que Sánchez de Bustamante, Gorriti es su continuación, ¿no? Por ahí es un alimentador de esa línea. Seguramente tiene que ser así, porque para que el radio de acá no tenga luz... Pero escúchame, el jefe de bomberos trabaja en la empresa. O sea que sí, tiene que saber. Sí. ¿No está ahí Jorge Silva? Diríamos que sí. No, acá no se encuentra Jorge Silva. Ajá. No se encuentra Jorge Silva, debe estar en horario de puesto de trabajo, me imagino. Acá nos avisan que hay personal de Edén en la zona del transformador de Sáenz y Medrano. Bueno, en la otra cuadra. Claro. Entonces sí. ¿Qué habrá sido? Solo que es viniendo para acá, Dani, no me he encontrado con ninguna camioneta de la empresa. Y vengo todo lo que es la parte del centro y todo lo que es la calle Tames, ¿no? Que corta en Gallo Volani. A ver, chicos, ¿me lo pueden llamar a Mosquera, por favor? Es muy raro. Porque hay, digamos, sectores que están, afectados por el corte, insisto, por esto. Pero digo, ¿hay algún problema de última hora que lo desconocemos? ¿Había otro corte y no lo informaron? Digo, me parece que lo mejor es, bueno, públicamente decirle a la gente, mire, estamos haciendo tal o tal o cual cosa. Digo, yo no trabajo para prensa de Edén, pero... ¿No? Nos llevamos a lo que dice siempre los comunicados. Exacto. Siempre lo informamos. O sea, la comunicación en esa parte está, de los comunicados de prensa, pero... Y que además nos enteramos de esto ahora, porque vos fuiste ahí, porque algunos vecinos nos estaban alertando desde temprano que estaban sin luz sí. En todo ese sector. Entonces dijimos, bueno, vamos con el móvil hasta bomberos para ver qué pasa con el toque de sirena. Claro. Claro, o sea, los chicos apenas se ve acá al cuartel, me decían, digo, pero ¿qué están solamente ustedes sin luz? Y me decían, no, dice, también el barrio. Ahí hay una parte de la empresa que no comunicó. Sí, sí. O sea, muy claro. ¿Qué es lo que queremos saber? Claro. Bueno, Bueno, acá ahora Dani se están preparando, los chicos ya encendieron alguno de los móviles de acá del cuartel. Ya subieron arriba de los móviles para minutos, ¿no? Hacer el toque de sirena. Que recordemos, Dani, como decíamos, es una alarma nacional que se adhieren, por supuesto, a todos los cuarteles. Sí, sí. Por ese reclamo de los...
Bueno, allí ha comenzado entonces este sirenazo que se realiza en todo el país. 10:30 de la mañana estaba previsto. Es en adhesión y en protesta ante el reclamo por el recorte presupuestario del subsidio anual para las instituciones bomberiles. Se lleva a cabo hoy jueves en el cuartel de nuestra ciudad, y ustedes están escuchando, estamos en vivo, porque con el último presupuesto se aplicó una quita a lo que es el subsidio que reciben, lo que significa que cada institución estaría percibiendo un 40% menos de la cifra prevista para este año, que iba a rondar en 1.700.000 pesos. Además hay un abrazo también simbólico al Congreso, de la que participan bomberos de todo el país, incluidos representantes de todas las regiones, como también la es la de bomberos de Varadero. Tuvieron que simularlo a este sirenazo aquí porque, recordemos, están sin luz en el cuartel. Están sin luz en el cuartel desde esta mañana. Ya recordemos, si había hecho otro toque de sirenas. Hace aproximadamente un mes, y se vuelve a repetir en la jornada de hoy, 2 de agosto. Bueno, Dani, decir acá a la gente, pasa, por supuesto, mira, el alarma. También la idea de este momento es, además de informarles a ustedes, ¿no?, de que no se alarmen, no se asusten, digo, porque este toque es en señal de protesta. Bueno, claramente, como decía Dani, por el recorte, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar ahí, a ver si podemos hablar con algunas de las autoridades de bomberos por esto, y también con la misma empresa, a ver qué fue lo que pasó con ese corte. Repito, esto se está llevando a cabo en este momento en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad, allí donde está nuestro móvil con Claudia. Volvemos enseguida, ¿eh? Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Justamente en este momento, ¿no? 10:39, dale, vamos a continuar. Varadero Tours te lleva a Capital diariamente con estos horarios. De lunes a viernes salimos desde Varadero 5, 8 y 11 de la mañana. Regresamos de Capital desde Corrientes 3070, 13, 16:30, 18:30 horas. Sábados desde Varadero 6, 8 y 11 de la mañana. Regresamos 10, 13 y 15 horas. Domingos 16 y 19 horas. Desde Capital 20 y 22 horas. Bustamante 1795. Teléfono 481050 48958. Mensajes y WhatsApp al 1541-5609. Varadero Tours. Pronto Supermercados, el placer de comprar. Pronto Supermercados con todas las ofertas. Carnes de excelente calidad, pan caliente cada media hora y la mejor pastelería artesanal. Pronto Supermercados, el placer de comprar. Bolaños, 1843. Transporte Ara te lleva a Zárate, Campana y Rosario. Además, el programa El Destino Cualquier Punto del País. Y Ara te lleva, consulta por llamadas o WhatsApp al 1569-5969. Y recordá que el próximo sábado te llevamos también al Bingo de Ramallo. Así es. Ingresá a la fanpage y dale me gusta. Transporte Ara. Así nos encontrás en las redes sociales, 1569-5969. Hola Danilo, buen día, vivo en Del Corro el 2300 y se escucha perfecta la sirena de los bomberos. Un beso, dice Leti, un beso Leti para vos.
Fantasía Juguetería tiene todos los juguetes de la tele. Aceptamos a todas las tarjetas también. Ahora 12. ¿Y cuándo inaugura? El 8 del 8. Ah, o sea, dentro de un par de días. Sí, sí, sí. El miércoles próximo. Vuelve con todo. Muy bien. Fantasía Juguetería en Oro 426 te espera desde este próximo 8 de agosto. 8 de agosto, justo para comprar el... Obvio, para el Día del Niño. El Día del Niño. En Quislón Socias encontrarás a toda la variedad para vestirte de los pies a la cabeza. Quislón Socias te esperan de Regueira 447 en su lugar tradicional, Juan 2385. Buen día, Danilo. Dice 4 caballos corriendo por Bernabé de San Martín y Antártida para el lado de Alcina. Es gravísimo y muy peligroso porque esta mañana había niebla y no se ve muy bien. Por favor, que la municipalidad tome cartas en el asunto. Esto puede ocasionar una tragedia, dice 975. Gaby, que nos felicita por la reflexión de esta mañana. Un beso grande. Buen día, Danilo. ¿No sabes por qué no pasa el recolector por el barrio de la comisaría? Dice 115. Hola, Danilo. Hoy es en su día. Mandale un feliz día al presidente Macri. Dice 183. Buen día, con mucho cariño. Para muchos HDP que conozco, 2 besitos. Buen jueves, contacto directo. Soy Vero. Dice un beso, Vero. Buen día, Danilo. Me dice por aquí, feliz cumple para Diego López de parte de su familia. Un abrazo, Dieguito, muy feliz cumpleaños para vos. ¿Qué más nos escriben los oyentes? Dice 470, descomprimen la situación cuando no les cae en gracia a alguien respecto de lo del hospital. Buen día, Danilo, no puedo entender si estas personas están identificadas, ¿por qué no las aprenden? ¿Qué está fallando? ¿Cómo puede vivir esta gente y toda la sociedad que no sabemos en qué momento nos puede pasar? Dice 979 con respecto al testimonio de Soledad. 002 dice, hola Danilo, ¿me podés averiguar quién es el encargado del corralón municipal? Desde que avisé que en calle Güiraldes al 400 y envié las fotos, las zanjas están tapadas, jamás tuve respuestas. Gracias, te escucho todos los días. Te juro que no sé con quién más hablar porque en el corralón no atienden. Gracias, Danilo, dice 002. El Rincón del Asador Parrilla te espera en Juan B. Justo y Almirante Brown frente al puerto. Un lugar para compartir un buen momento, agradable, atendido por sus propios dueños. Hacé tu reserva al 15-69-3200. Parrilla, El Rincón del Asador. En San Martín 1747, Supermercado Danor te espera con toda la mayor variedad, carne de primera calidad, fiambrería, panadería con elaboración propia. El súper que tiene todo, Supermercado Donor, San Martín 1747. Muy bien, 10:44, vamos a partir la mañana y seguimos. Eres la miel de mi vida, tú eres mi bien, mi chica bonita, miel de mi vida, cerca del mar. Tú eres una sirenita, que me llama. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Auspicia este programa Ingredión. En Argentina desde 1928. Panadería Pan y Cosas. Le ofrece el mejor y más barato pan, facturas, prepisas, panes caseros. Panadería Pan y Cosas. 486432. Cayo 623. Están auspiciando contacto directo. Remis La Perida, en La Perida y Oro, teléfono 485518 o 1560-6688. Claudia Estilista, te espera de martes a sábados en Colombres 292, teléfono 1561-1167. Lubrifilter, el Lubricentro de la ciudad, tiene lo que necesitas para tu auto. Martín de Gainza, 1780, teléfono 482757. Sarmiento Bar Catering, cumpleaños.